Muy buenas chicos, aquí estamos en el canal de ProGamers. Os voy a enseñar a cómo compartir plus de dos distintas cuentas. Primero tenemos la de Fabián Aro, que es mi cuenta principal, y después está la de Faliaro, que es la cuenta, por ejemplo, de mi padre. Yo el plus ya lo tengo compartido, pero os lo voy a enseñar. Tenéis que iros a la cuenta con plus, entrar. Una vez que hayáis entrado, os vais a ajustes, os vais a gestión de cuentas, os metéis, le dais a activar como PS4, como tu PS4 principal. Esto, activar, tiene que estar en transparente. Y desactivar tiene que estar, un segundito, y desactivar tiene que estar en blanco. Aquí podéis comprobar que este está en blanco y este está en transparente. Bueno, pues una vez que lo hayamos hecho, nos vamos a cambiar usuario, nos metemos en la cuenta, en la otra cuenta, y nos vamos otra vez al mismo sitio. Vamos a ajustes, gestión de cuentas, activar como tu PS4 principal. Y una vez que estamos aquí, le damos a activar como PS4 principal. Activar. Está puesto, ¿vale? Tiene que estar igual, transparente. ¿Veis? Aquí lo podéis comprobar que está en transparente. Mira, aquí lo veis. Este está en blanco y este está en transparente. Tiene que estar así. Tiene que estar activar siempre las dos cuentas. Y una vez hecho, aquí en cambiar usuario os va a salir esto así. Pero no pasa nada. Os podéis ir aquí, aunque aquí os vayáis y os diga únete a PlayStation Plus para disfrutar de juegos y activar la función de multijugador y descuentos exclusivos y mucho más. El Plus está compartido. No pasa nada, ya cada uno tiene su cuenta. ¿Veis? La cuenta está compartida. Y una vez compartida, pues ya tenemos Plus en ambas cuentas, habiendo solo pagado un Plus. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Dale like, suscribirse y hasta la próxima. Adiós.